mejores. Look at that cat. Look at that cat. It's like Jabba the Hutt. De la piedra y yo le dije, ¡esta, esta! ¡Echa! Sí, dale, nomás, dale, 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 dale. Ah, no, esto es lo que está ver, mal, Juan. Juan, a ver. Al medio, dale nomás, hermano. ¡Ay, no! Ya, ay, listo, no. Ah, esto sí. No, acá sí, a la hoguera. No. A la hoguera. A la, acá sí, a la hoguera, hermano. Acá no te salvo. Aquí no te salvo, Flores. Goles en Iquitos. ¿No? Contra CNI Iquitos, ¿no? A ver, listo. Ah, no, tú te chalaco, fue un CNI. Contra Vallejo, a ver. ¿Qué pasó? Eri, esta. Pero aquí conspiró también, ¿sabes qué? No, de la pelota la dejo ahí mejor. Y aparece el zorrito Piero Alba. ¡Juá! ¡Gol! Es un bruto. Estas cosas le pasan a Flores. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Le pasan a Flores. Hay tres o cuatro que le pasan a cualquiera. Ahora, este gol no me gustó nada. Para mí este gol había que respetar que el arquero lo habían planchado así a 30 segundos. Que de repente no le cree también. No le cree. Es verdad. Flores ha hecho mucho porque no le cree. Pero el zorrito... A ver, escuchemos. Hizo un gol, la verdad. Ahí sí estaba, pero hecho un pichinga. Aquí. A ver, esta es una made in Flores total. A ver. Mira. Ahí está, otra vez. Ahí está. Lo sacan. ¡Ay! ¡Y no! ¡Y la falla encima! Alemán, ¿eh, no? Raúl Alemán. Y ahora juega en UTC. Partido de Huancayo contra Total Chalaco. Ahí está. Claro. Otra vez. ¿Le gusta canchería? Sí, no, no. ¿Sabes qué pasa con Flores? Que yo sé que Flores juega fulbito. A ver, ¿qué pasó? A ver, este gol de la San Martín ante el conjunto de Cienciano. No, pero esto no puede calificar. Este es... Hay una cosa entre equivocarse y entre sobrar y equivocarse. Aquí se equivoca, controla mal un balón. Esto es un accidente. A ver, no es accidente. Contra San Martín. Sale demasiado. La pelota se le comienza a meter. ¡Flores, no! ¡Ay! La termina garra, dentro de la garra. Es un blooper, sí, es un fulbito. El... No es arquero fulbito, él juega fulbito. Se siente jugador, ¿no? Claro, es él tiene que controlar ese... A ver, acá. ¡Ay, no! Otra. Ah, no, acá horroroso. Acá horroroso. Acá horroroso. Puso floja las manos y al Víncula lo castigó. Tapando por León de Huánuco. Desborda Jackson Reyes y Flores pone las manos blanditas, no salta bien, se confía en su estatura y bueno. Y ahora, Copa Libertadores 2008. Jugando por Cienciano. Contra Nacional. ¡Oh! Se le escurrió. Ahora, Eric, escúchame una cosa. Yo te hacemos escogemos cualquier arquero al azar del campeonato y tiene estos errores también. ¿Hasta sí, aquí? Sí, sí. O sea, ese puesto es muy ingrato, insisto. Una cosa es un error, una mala decisión. Y otra cosa es sobrar, ser autosuficiente, ser irrespetuoso con el rival, incluso. Sí, pero ¿no? Acá yo no le achaco mayor responsabilidad. Este gol se lo puede meter a cualquiera. De acuerdo, así de acuerdo. Es, sí. Pero digamos que era una jugada, una pelota tapable. A ver. Pero insisto, esta jugada se la puede pasar a cualquiera. A ver, esta. Ahí está, lo agarraron ahí por su palo. Es bastante cruel este. Es cruel. Esta secuencia. Canchereando. Con su ropita rosada. Ahí está. Hago la finta. Y disparo. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Es buenísimo. Bien merecido se lo tiene, ¿eh? Pero como sobra, como es antipático, no, como la gente le... Se le escapa porque no... se le escapa la pelota, no hay forcejeo, porque la jala. Entonces cuando la llega a atrapar del todo, ¿no? Era fao. Era fao. Era fao. Bueno, pobre Flores, ¿eh? A cualquiera le pasa. Por un error no va a ser el peor tampoco, pero soy bastante grandecito para asumir mi responsabilidad. Es un error, también no puede cometer cualquier arquero en la vida. Y bueno, que si el que no lo pueda cometer, bueno, pues que venga para acá y lo demás.